No olvides suscribirte si no lo estás. La alarma al lado de la cama de Tensei lo despertó de su sueño. Se obligó a abrir los ojos y murmuró para sí mismo. Uf, no sé por qué lo puse tan temprano esta mañana. No tengo mucho programado para el día. Se dio la vuelta para apagar la alarma y se quedó mirando la hora. Son solo las seis. Buen trabajo, Tensei se frotó la cara durante unos segundos para despertarse, resoplando y sentándose erguido. Salió de la cama y se puso la camisa sobre el cuerpo. Agarró su teléfono y revisó sus mensajes para recordar lo que había enviado anoche para recordarse a sí mismo, viendo que todo lo que había planeado era un día de papeleo en el que últimamente estaba holgazaneando. Pero ahora que estaba despierto, sabía que no podía simplemente volver a quedarse dormido. También podría hacer algo de ese trabajo ahora, suspiró para sí mismo y se puso un par de calcetines. Saliendo de su habitación, se dirigió hacia la izquierda y giró para abrir su oficina, pero se confundió cuando vio la puerta abierta y las luces ya encendidas. ¿Eh? Sé que anoche no estaban bien y griega. Su voz se apagó lentamente cuando vio lo que tenía delante, lo que le hizo dibujar una gran sonrisa en el rostro. Ah, ya veo. Katara estaba inclinada sobre el escritorio lateral que tenía en la habitación, con varios libros extendidos sobre él. La joven estaba de cara contra una de las enciclopedias abiertas, obviamente el cansancio se apoderó de su cuerpo por la lectura. Su cabello colgante estaba esparcido por todas partes, parte de él entraba y salía de su boca abierta al respirar. Verla en esta posición hizo reír al héroe turbo, caminó hacia el sofá, agarró una manta extra y se la llevó a la joven. Se lo puso sobre los hombros y miró las páginas que estaba leyendo antes de desmayarse. ¿Qué tenemos aquí, eh? Levantó uno de los libros y levantó una ceja. Refrigerador, HM, veo que no estabas bromeando anoche. Dejó el libro y salió de la habitación hacia la cocina. Sacó un tazón del gabinete y tomó también el cereal. Estaba a punto de abrirla cuando se sentó y pensó por unos momentos. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la oficina y se sintió un poco culpable de que ella se quedara aquí sola mientras él iba a la agencia a pasar el día. Si realmente era nueva en esta ciudad, estilo de vida y mundo, tal vez dejarla sola su primer día no sería lo mejor. Llegué a casa y ella quemó el lugar jugando con la estuza. Se estremeció al pensarlo antes de levantar su teléfono y marcarlo muy rápido. Esperó unos momentos antes de escuchar su respuesta. Sí, puedes cancelar mis citas del día. Surgieron algunas cosas, emergencia familiar. Uh, puedes decir algo así. Esperó unos momentos antes de asentir. Perfecto, te veré el lunes. Adiós. Lo cerró y sonrió. Bueno, ya que yo también estoy aquí, también podría presentárselas. Katara lentamente sintió que su mente se despertaba, obligando a sus ojos a abrirse. Murmuró para sí misma mientras se sentaba en el escritorio y hacía una pequeña mueca de dolor. ¡Ay! Levantó la mano y se frotó la nuca y sintió un pliegue apretado. Genial, quedarse dormido así no fue la mejor idea. Ella gruñó para sí misma y trató de levantarse, sorprendida cuando sintió que una manta caía de su espalda. ¿Eh? Al mirarlo, recordó que nunca se puso uno anoche, lo que significa que alguien se lo puso en algún momento. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro ante el acto, apreciando aún más a su anfitrión. Un gran bostezo salió de su boca y estiró la espalda sintiendo como se escapaban unos cuantos pops. Suspirando aliviada, volvió a mirar los libros que tenía delante y se frotó la cabeza. Supongo que me excedí anoche. Su mente comenzó a reproducir la variedad aleatoria de cosas que intentó asimilar la noche anterior: carros, frigoríficos, países. Perdió la cuenta de cuántas cosas leyó anoche, y después de un rato comenzaron a desdibujarse en un lío gigante mientras su cansancio se apoderaba de su mente. Tratar de aprender todo lo que pudo en una noche fue definitivamente demasiado para que ella lo procesara y lo entendiera, sabiendo ahora que debería controlar su ritmo un poco mejor si quisiera tener una verdadera sensación de este lugar. Se dio la vuelta y se dio cuenta de su túnica de la tribu del agua doblada sobre el escritorio principal. Espera, ¿cómo hicieron esos? La pregunta de Katara se detuvo cuando notó una nota encima de la ropa. Katara, me tomé la libertad de lavarte la ropa. Espero que no te moleste. Tengo invitados que deberías conocer y lucirían mejor contigo en estos que en los que te presté. El desayuno te estará esperando. Si bien estaba extremadamente agradecida, Katara tomó nota de lo que él había dicho a mitad de la nota. Huéspedes. De repente, sus oídos captaron un ligero parloteo al otro lado de la puerta de la oficina, ahora cerrada. Miró la ropa holgada que llevaba y sintió que su rostro se ponía rojo claro. Si su hermano pensó en salir anoche, no quiero saber qué piensan de mí con su ropa. Después de unos minutos de quitarse su actual conjunto y volver a vestir su apariencia habitual, Katara resopló un poco de satisfacción al volver a lo que sabía. Se alisó el pelo y respiró hondo antes de coger el mango. Aquí no pasa nada, supongo. Al abrirla, se encontró con un maravilloso aroma de aromas de la cocina. Su estómago inmediatamente gruñó anticipando lo que se avecinaba, pero luego sus ojos se encontraron no solo con Tensei, sino con otros dos adultos en la cocina, todos girándose al unísono hacia el nuevo invitado. "Ah, entonces ya estás despierta", Tensei sonrió mientras caminaba hacia ella. "Espero que el escritorio no haya sido demasiado incómodo para ti." Katara se sonrojó y se frotó la cabeza. "Lo siento, estaba leyendo y perdí la noción del tiempo." "Está bien, nos pasa a todos." pasa, me gustaría presentarte. La vio hacia los otros dos que estaban en su lugar. Katara, estos son mis padres. Mamá y papá, esta es Katara de quien les hablé. Los dos adultos tenían alrededor de 50 años, el hombre con el pelo corto de color azul oscuro y una ligera línea de barba en la barbilla. Su madre tenía el pelo hasta los hombros del mismo color, junto con gafas sobre los ojos como su otro hijo. Decidiendo ser de educada, Katara sonrió y les hizo una reverencia a los dos. Hola, señor y señora Irida. La señora Irida tenía una gran sonrisa en su rostro y caminó hacia adelante. Bueno, es un placer conocerte también. Tensei no me dijo que eras tan bonita de verdad, mamá. Tensei suspiró al ver a Katara sonrojarse. La señorita Irida se rió de su vergüenza y agitó la mano. Solo te estoy tomando el pelo, Tensei. Es un placer conocerte también. Soy Madoka Irida y este es mi marido, Toki. Katara miró al hombre mayor y sonrió. Un placer conocerlo, señor. El honor es todo mío. Toki respondió con una sonrisa. Tenya me dijo que había una nueva invitada alojada aquí y quería conocerla. El sudor de Katara cayó ante esa declaración. Lo hizo ahora, ¿verdad? Les dijo que pensaba que yo era una chica nueva con la que tense y salía. Ella gimió mentalmente. Por suerte, la madre Madoka agarró el brazo de su marido. Oh, vamos, tomemos nuestra comida y no la hagamos esperar para comer. Mientras observaba a la familia reunir comida, Katara sintió una agradable calidez fluir sobre su cuerpo debido a la energía positiva aquí. Los siguió hasta la mesa y se sentó frente a Maroka. Estaba reclinada cuando Tensei entró y deslizó un vaso de agua y un plato de comida frente a ella. Miró hacia abajo y sintió que sus ojos se agrandaban de emoción. ¡Guau! ¡Wow! El plato estaba cargado con varios huevos, unos trozos de jamón y lo que parecían trozos de patatas asadas y cubiertas con condimentos. Sintió que se le hacía la boca agua y su estómago gruñía cuando los maravillosos aromas llegaban a su nariz. Lo habría devorado con las manos en ese mismo momento si estuviera sola, lo único que la detenía eran sus padres sentados allí. Conteniendo sus impulsos, esperó hasta que Tensei y entregó los otros platos a sus padres y se sentó él mismo. Así que no sabía si te gustan los huevos. Si prefieres un estilo diferente, puedo hacerte otros nuevos. Le preguntó mientras se sentaba en la silla entre Katara y su madre. No, no, estos son perfectos. Gracias. Katara respondió y agarró los utensilios a su lado. Agarró algunos trozos de papa, los levantó y les dio un mordisco. Le tomó toda su fuerza de voluntad contener el gemido de placer que quería dejar escapar por el increíble sabor. Esto es realmente bueno. Tensei se rió ante su respuesta. Me alegra que lo disfrutes. Yo siempre he sido un fanático de las patatas. La familia comió tranquilamente durante los primeros dos minutos, mientras disfrutaban del desayuno antes de que Madoka rompiera el silencio. Entonces, Katara. He oído que estás aquí para estudiar la cultura japonesa. Katara terminó de masticar los huevos que tenía antes de responder. Ese sí, me dieron la oportunidad de venir y experimentar Japón, así que aproveché la oportunidad. Está bien, esa respuesta parece funcionar. Katara sonrió internamente mientras le daba otro mordisco. Toki tomó un sorbo de café y asintió con la cabeza. Eso es bueno. Entonces, ¿pudiste quedarte con mi hijo? Katara se congeló a mitad del bocado. Mierda, no hablamos de eso. En realidad, fue a través de mi agencia, interrumpió Tensei. Uno de mis asociados estaba hablando de un evento de recaudación de fondos para atraer gente de fuera de Japón para que vinieran y experimentaran la vida aquí. Hubo un error en su papeleo y se quedó atrapada sin lugar a dónde ir. Entonces le dije que podía ofrecer mi servicio. ¿En realidad? Oh, lamento escuchar eso. Dijo Madoka. Katara simplemente subió el agua y tomó un sorbo. MHM, murmuró, tratando de ocultar sus miradas incómodas. Buena parada, estaba jodido allí. Toki aceptó la historia y sonrió. Wow Tensei, eres muy amable de tu parte. Siempre has sido muy generoso con los demás. Es lo mínimo que puedo hacer, padre, respondió Tensei. Aprendí esto de ustedes dos. Su madre no pudo evitar sonreír ante el cumplido. Oh, gracias cariño. Entonces, Katara, ¿qué te ha gustado hasta ahora de tu estancia en Japón? Terminando su plato, Katara se sentó y se limpió la boca. Solo ha pasado un día, pero estoy realmente sorprendido de lo diferente que es de mi pueblo. Oh, ¿cómo es eso? Bueno, es mucho más diferente que cualquier ciudad en la que he estado, y estoy muy sorprendido por las peculiaridades que hay aquí. Ambos padres miraron con dudas lo que ella dijo. ¿Qué quieres decir? Katara de repente sintió que le sudaba el cuello, pensando que no debería haber iniciado esta conversación. Sin embargo, mantuvo la calma y decidió seguir adelante. Verás, U, uh, de dónde soy, en realidad solo tenemos, ven, quiero decir, peculiaridades que involucran elementos como agua, tierra o fuego. No tenemos peculiaridades como las de su hijo. Toki se recostó con curiosidad ante esto. Eso es muy interesante. ¿Cuál es tu peculiaridad? Sentada en silencio por unos momentos, Katara decidió que la mejor manera de seguir el juego era hacer una demostración. Bueno, mi peculiaridad es el agua control. Colocó su mano sobre el vaso y lo levantó, sacando el agua de la taza en un único chorro de líquido que comenzó a fluir a través de sus dedos abiertos. Puedo manipular el agua y controlarla como quiera. Ah, claro. Esa es una peculiaridad muy agradable. Toki observó cómo el agua fluía por su mano como una elegante serpiente. Parece que también tienes un gran control sobre ello, debes haber entrenado mucho. Sí, puedes decir eso. Katara asintió mientras colocaba el agua nuevamente en su taza, decidiendo no profundizar en lo que realmente podía hacer con su poder. Y debo decir, Katara, que me encanta el atuendo que llevas. Dijo Madoka mientras se inclinaba para mirar a la joven. Dime, ¿esto es de tu pueblo? ¿O esto? Katara miró su túnica. Sí, esto vino de mi casa. Oh, me encantan los colores. Son tan bonitos. Me dan ganas de ver qué otros diseños trajiste. Katara se sintió extremadamente incómoda ante la petición, una vez más tuvo que pensar en el acto. Oh, uh, algo gracioso. Yo, perdí mi ropa en el viaje en tren hasta aquí. Jeje. La boca de Madoka se abrió al escuchar la situación. Perdiste tu equipaje. Eso es terrible. Rápidamente se levantó, se acercó a la maestra Agua y puso sus manos sobre sus hombros. No puedes estar aquí sin nada más que ponerte. Vamos. Ahora los engranajes estaban girando en la cabeza de Katara mientras la mujer mayor la agarraba por los hombros. Uh, ir a dónde? Te llevamos de compras. y se quedó congelado a medio morder mientras miraba a su madre. Tonterías, Katara realmente no podía decir que era más incómodo. Primero, estaba la situación en la que el jefe les dijo que se suponía que debían permanecer ocultos después de toda la situación que ella causó cuando vino aquí. Daño, perturbación de la paz y uso de una peculiaridad, bueno, técnicamente flexión, sin una licencia eran cargos que él estaba permitiendo dejar de lado debido a su llegada imprevista. No querían causar más problemas hasta que se resolvieran. Sin mencionar el hecho de que un endeavor enfurecido podría haberla quemado hasta convertirla en cenizas si se lo hubiera encontrado en la calle otra vez. En segundo lugar, estaba subir al coche. No es que nunca antes hubiera estado dentro de un vehículo metálico en movimiento, de hecho, había estado en varios tipos diferentes de máquinas durante el último año. Y aún así, entrar en este pequeño Suzuki. Suzuka. Como sea que lo llamaran, y las ventanas abiertas que la exponían a todo lo que estaba afuera se sentían extrañas. Y tuvo que ponerse este extraño cinturón sobre su cuerpo, bloqueándola en su lugar y el roce contra su cuello la irritaba. Y luego, en tercer lugar, estaba la madre de Tensei. Oh, esto va a ser muy divertido. Siempre he tenido que comprar para dos niños. Siempre quise llevar a una chica a comprar ropa nueva. eh. eh, eh. Densei simplemente se frotó la sien mientras se sentaba junto a su madre mientras ella los conducía por la carretera. No quería llevar a Katara afuera, pero sabía que si intentaba disuadirla, ella habría sospechado. Todo lo que podía hacer era acompañarlos a los dos y vigilarla. Entonces, hay varios lugares a los que sé que debes ir si necesitas un nuevo conjunto de guardarropa. Madoka continuó por su tangente emocionada mientras se incorporaba a la carretera. Necesitamos camisetas, obviamente para el día a día. Luego zapatos. Y vestidos. O, oh, uno azul hermoso para ti. Oh. Conozco la tienda perfecta. Y luego, uh, creo que solo son cosas nuevas. Katara intentó calmar a la excéntrica mujer del frente, pero obviamente tenía otros planes. Oh, cariño, por favor. Vas a experimentar un nuevo lugar desde tu pueblo, ¿verdad? Entonces experimentarás lo que tenemos para ofrecer. Hay un lugar maravilloso que tiene chaquetas geniales y diseños maravillosos que te encantarán. La mamá emocionada continuó mientras Katara sacudía la cabeza. Miró por la ventana mientras observaba los numerosos edificios que pasaban. Ahora que era de día, todo le parecía muy diferente a antes. Las luces deslumbrantes de la noche habían desaparecido, dejándola contemplar las estructuras tal como eran. Se quedó mirando a la gente que pasaba, todos ellos tan diferentes a los demás. Su mente empezó a imaginar nuevos poderes que algunos de ellos podrían haber tenido. Vio a un hombre con un arbusto por cabeza. ¿Le crecieron hojas? ¿O fruta? Las peculiaridades son otra cosa. Ella susurró en voz baja. Y aquí estamos. Madoka aplaudió mientras se detenía en el estacionamiento deseado. Katara salió de sus pensamientos mientras miraba hacia adelante para ver un inmenso centro comercial que se extendía a lo largo del tamaño de lo que supuso era toda la tribu del agua del norte. Se sentó asombrada ante la enorme masa del lugar, sin creer que hubiera una manera en que este lugar simplemente vendiera cosas. Aquí es donde vas de compras. ¿Cómo es que una tienda es tan grande? Oh, no, no, no. Madoka se rió ante su pregunta. Hay muchas tiendas aquí en este centro comercial. Vamos, hagámoslo. Rápidamente se desabrochó el cinturón y aparentemente salió bailando del auto, dejando a los otros dos en un silencio incómodo. Mientras giraba sus pulgares, Katara miró a su anfitrión y resopló. y deberíamos irnos ahora, ¿verdad? Tensei y suspiró y se frotó la frente. Sí, hagamos esto. Solo, no te vayas, ¿lo prometes? Sí, prometo. Asintiendo, ambos salieron del auto y alcanzaron a la madre mareada que subía las escaleras. Una vez que subieron las escaleras, la boca de Katara casi cayó al suelo cuando sus ojos se posaron en el monstruoso centro comercial. Múltiples pisos apilados uno encima del otro, cada uno lleno de tiendas de toda variedad de cosas que pudiera imaginar. Junto a la inmensa cantidad de tiendas se encontraban las multitudes de personas que caminaban por el centro. Se sintió como Basim se otra vez para el joven maestro Agua. Este lugar es enorme. Aquí es donde están todas tus tiendas. Tensei se encogió levemente de hombros. Bueno, para este centro comercial, sí. Se le salieron los ojos de las órbitas al oír eso. ¿Cuántos, cuántos centros comerciales tienes, qué, oye? Vamos, señorita. Hay tanto que hacer hoy. Madoka emocionantemente jaló a Katara por su muñeca hacia la primera parada de su lista. Empecemos con lo básico. Mientras la arrastraban, Katara simplemente gimió y dejó que la mujer la guiara. Bueno, no puede ser tan malo, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustan? Madoka se movía de un lado a otro con anticipación mientras esperaba a la joven afuera del vestuario. Uh, no estoy seguro. Parece apropiado. Katara respondió torpemente desde detrás de la puerta. Oh, sal, déjame ver. La feliz madre vio cómo la puerta se abría y revelaba a la maestra agua, ganándose un grito exasperado por parte de la mujer de cabello azul. Oh. Mi. Dios, eres hermosa. Katara llevaba un top corto azul que dejaba al descubierto la mitad inferior de sus abdominales bronceados. Esa parte no le molestaba, pero se sentía cubierta y, sin embargo, muy expuesta con las mallas ajustadas que tenía puestas. ¿Eh? Esto va debajo de otras cosas, ¿verdad? Bueno, puedes, sí. Pero muchos usan solo esos. Y tienes forma para presumir, cariño. La madre mareada le hizo un gran guiño. Solo estos. Katara se giró hacia un lado y sintió que su rostro se enrojecía cuando vio cada curva de su mitad inferior en el espejo. Sí, eso no está sucediendo. ¿Estás seguro de que esto es lo que usa la gente aquí? Katara cuestionó mientras miraba el gigante sombrero redondo para el sol en sus manos. Lo colocó encima de su cabeza y frunció el ceño cuando el gran billete cayó frente a su cara. Bueno, esto es para ocasiones especiales. ¿Especial para qué? ¿Ser ciego? Su mente de repente se golpeó a sí misma. Lo siento, Top. Oh, son perfectos para ti. Tratar de ponerse de pie con los delgados tacones de aguja ya era bastante difícil para Katara, pero moverse con ellos era otra historia. Estos son, wow. Sus tobillos se tambaleaban entre los escalones mientras intentaba mantener el equilibrio sobre el pequeño clavo debajo de su talón. ¿Cómo se supone que la gente debe a... quebrar? Madoka hizo una mueca al ver a la chica caer de lado y la suela del zapato romperse. Sí, tal vez una talla más corta para tu primera vez. Rápidamente miró a su alrededor y vio que no estaban siendo vigilados. Simplemente guárdelos rápidamente y vayamos a otra tienda. Después de casi tres horas de compras, Katara tuvo que admitir que en realidad se estaba divirtiendo más de lo que esperaba. Ahora vestía una camiseta gris y pantalones cortos azules junto con calzado nuevo. Seguro que había tiendas que desearía haber saltado, nunca fue fanática de los zapatos elegantes, pero algunas de las cosas que había allí la impresionaron. Seguro que se eligieron los básicos como camisas y pantalones cortos, junto con otras cosas con las que estaba familiarizada, como sandalias para uso básico cuando se relajaba. Pero hubo varias cosas que descubrió que la dejaron boquiabierta. Lo primero fue el tipo de pantalón llamado jeans. El extraño material parecía áspero para sus piernas, pero eran sorprendentemente cómodas una vez que las abrazaban. Ella solo quería uno, pero su anfitrión insistió en que tomó otros para cambiar de color. Azul, por supuesto, pero luego negro y fuego para combinar con otras camisas que compró. No era muy fanática de las faldas cortas o las mallas, pero, por supuesto, Madoka tuvo que conseguir algunas de cada una para ella. Otra cosa que la sorprendió fueron los zapatos extraños en este mundo llamados zapatillas de deporte. Los extraños zapatos de goma eran increíblemente suaves y le daban una amortiguación increíble a sus plantas que se sentía como si estuviera caminando sobre una almohada. Le encantaba tanto uno de estos pares verdes que encontró que casi no quería quitárselos de la tienda. Luego pensó que ya estaba usando ropa nueva, así que decidió por qué no usar zapatos nuevos para combinarlos también. Agotándolos, junto con los otros dos pares elegidos, asumió que habían terminado con su día. Mirando hacia abajo, Katara ahora contó cuatro bolsas en sus manos mientras caminaban por el centro del centro comercial. Vaya, no me di cuenta de cuántas cosas tenemos. Lo sé, no es esto tan divertido. Madoka aplaudió mientras se movía de alegría. Después de comprar para Tense y Tenya durante tanto tiempo, nunca pensé que ayudar a una joven a comprar sería tan divertido. Katara de repente recordó el que traía originalmente, volteándose para ver a Tense y cargando la mayoría de las bolsas y cajas de compras con un ceño gigante en su rostro. Evidentemente, ser la mula de carga de las damas no era lo que él pensaba que era divertido. ¡Oh sí! Un momento muy divertido. Suspiró mientras trocaba. Verlo nervioso hizo que Katara se riera. No podía creer la situación en la que se había encontrado. Justo la noche anterior fue arrojada a este extraño mundo sin nada más que la ropa que llevaba puesta y sin un lugar a donde ir. Y ahora estaba aquí con varias personas nuevas, ofreciéndole todo lo que necesitaba y más. No había manera de describir lo mucho que esto significaba para ella, los sentimientos felices que surgieron dentro de su pecho, ni siquiera se dio cuenta de la neblina que se estaba formando en su visión. Katara. ¿Eh? ¿Qué? Ella salió de sus pensamientos ante la voz de Tensei y notó que tanto él como su madre la miraban fijamente. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿deberíamos preguntarte eso? preguntó con un dejo de preocupación. Antes de que pudiera decir algo, la sensación de una lágrima rodando por su mejilla le dio la respuesta que estaba buscando. Levantó la mano, se limpió las manchas húmedas de la cara y sonrió. Estoy bien. Es solo, no puedo expresar cuánto aprecio lo que estás haciendo por mí. Me estás dando mucho más de lo que necesito. Madoka apretó su pecho al escuchar eso. Agua, cariño, no necesitas sentirte mal. Esto es lo mínimo que podemos hacer para ayudarte. Sí, pero me siento muy mal. Prometo que puedo devolverte el dinero por estas cosas y... No necesitarás hacer eso, Tensei se acercó a ella, su rostro cálido y afectuoso. Te dije que te ayudaría con tu situación y estoy feliz de hacerlo por ti. No necesitas pagar nada ahora mismo. Secándose el resto de la cara, Katara asintió hacia ambos y sonrió. Feliz con lo que había hecho, Madoka decidió convocar su juerga de compras. Bueno, tal vez eso sea bueno para tu primer viaje al centro comercial. Quizás podríamos regresar y llegar a casa ahora. Katara asintió levemente en señal de aprobación mientras Tensei ajustaba las muchas cajas que llevaba. Gracias a Dios, las mamás finalmente terminaron de comprar. Gritó internamente. El viaje en auto a casa fue sorprendentemente silencioso en comparación con el viaje en auto. Katara miró hacia el cielo azul mientras navegaban por el camino. Su mente vagaba tranquilamente mientras escuchaba la música que salía de las puertas a su alrededor. No tenía idea de cómo funcionaba, pero de alguna manera se estaba reproduciendo música sin ninguna banda alrededor y, aún así, sonaba justo ahí. Las cuerdas de la guitarra resonaron a su alrededor, casi como si la banda estuviera directamente frente a ella. Eventualmente preguntaría qué era esto, pero en ese momento se sentía bien simplemente relajarse y escuchar. Después de que llegaron al camino de entrada, el trío descargó las bolsas y cajas de ropa y las subió las escaleras. Después de llevarlos a la casa, los acompañaron a la casa de Tensei y los dejaron a todos en su habitación. Mientras caminaban de regreso al auto por las bolsas restantes, los ojos de Katara vagaron hacia una de las habitaciones por las que había pasado la noche anterior. No pudo evitar mirar dentro de la extraña habitación de metal. Sus piernas parecieron moverse por sí solas cuando fue atraída hacia ellas antes de que una mano cayera sobre su hombro haciéndola jadear. Levantó la vista y vio a y parado detrás de ella. Él, lo siento, no debería entrar a otras habitaciones sin tu permiso. Para su sorpresa, él simplemente la miró. Así que te diste cuenta de esta habitación, ¿eh? Ella estaba confundida por su declaración mientras él caminaba junto a ella hacia la extraña habitación, indicándole que la siguiera. Ella dudó al principio, pero decidió quedarse con él y entró. Toda la habitación era de un color azul claro, pero casi en su totalidad estaba hecha de metal. Varios bancos de trabajo estaban alineados contra los lados de la pared llenos de fragmentos de metal de todas las formas y tamaños. Y en una de las mesas notó algo muy familiar para ella de la noche anterior, acercándose y mirándola intensamente. ¿Es esa, tu armadura? Tensei asintió y caminó hacia el conjunto de piezas desmontadas colocadas frente al maestro Agua. Necesitaba algunos ajustes en las articulaciones de los hombros, así que lo tomó aquí. Aquí es donde la familia guarda sus disfraces de héroes. Katara no pudo evitar notar varios parches grandes debajo de la parte del pecho donde se asientan las costillas. Extendió la mano y pasó la mano por el área, sintiendo donde había cortes profundos antes. Así que algo estuvo a punto de atravesarlo, ¿no? Tense y levantó una ceja sorprendido ante su suposición. Sí, un villano con una peculiaridad de guadaña casi llega a la piel hace un año. ¿Cómo puedes saberlo? He visto mi parte de armaduras reparadas en el pasado. No pudo evitar sentir un pequeño escalofrío cuando ella respondió con tanta naturalidad con esa afirmación. Anoche le había contado que su casa había sido devastada por la guerra. A juzgar por la facilidad con la que llegó a esa suposición, significaba que debía haber estado diciendo la verdad. Antes de que él pudiera decir algo, ella continuó. Entonces tu trabajo es salir y salvar a las personas de otros que intentan lastimar a otros, ¿verdad? preguntó. El tono de su voz era diferente al de antes. No siempre, pero hay ocasiones en las que hay personas que quieren lastimar a otros usando sus peculiaridades. Por eso hay quienes como yo hacemos lo que pueden para ayudar a los demás. Esos son héroes. Katara quitó su mano de la armadura y miró su propia mano, pensando en lo que él le había dicho la noche anterior. Dijiste lo que hice anoche cuando intenté salvar a ese niño, que te recordé lo que haría un verdadero héroe. Pero simplemente hice lo correcto. Pareces tener buen corazón y lo respeto. Pero desafortunadamente aquí, el gobierno requiere que aquellos que quieran usar sus poderes obtengan una licencia para usarlos contra otros. Cogió su casco y se sacudió el polvo. Es por eso que el jefe de policía se molestó tanto cuando usaste tu habilidad en público de esa manera. Apretó el puño y recordó las muchas veces que escuchó cómo la nación del fuego restringiría el control de las aldeas que conquistaban. Si bien este lugar obviamente no era tan malo, le molestaba que la gente no tuviera la libertad de defenderse si era necesario. Casi se sentía responsable al querer estar ahí para ayudar a los demás si podía. Hola, estoy en casa. Los dos en el taller se giraron para ver a Tenya parado en la puerta con su uniforme escolar negro. Tense levantó una ceja confundido. Tenya, ¿por qué has vuelto de la escuela? La escuela tuvo un descanso para tomar agua en el edificio principal, por lo que las clases se cancelaron ese día. Tenya respondió con sus habituales movimientos rígidos. Notó a Katara parada allí. "Oh, Katara, hola. También te veo aquí con mi hermano." Katara asintió en su dirección. "Sí, él y tu madre me llevaron al centro comercial a comprar ropa ya que perdí las otras." Esta mentira es bastante natural, murmuró internamente. Bueno, es maravilloso que ahora tengas cosas nuevas. Me alegra que te hayan ayudado. Tenya exclamó alegremente e hizo una pequeña reverencia. Bueno, te dejaré y dejaré de molestar para terminar mis estudios. Atense y de repente se le ocurrió una idea y sonrió. Oye, Tenya, ¿qué tal si te llevas a Katara contigo y la dejas estudiar también? ¿Eh? Katara lo miró confundida. ¿Estudiar? Hermano, esa es una idea maravillosa. Tenya respondió con entusiasmo. Dijiste que querías aprender sobre Japón y sería un honor para mí ayudarte a estudiar cosas nuevas. Al principio, Katara dudó mucho ante la oferta, pero se dio cuenta de que si quería aprender algo de este lugar, la ayuda sería increíble. Intentar leer y descubrir todo por sí misma era una opción, pero probablemente llevaría mucho más tiempo que tener a alguien como su maestro. Quizás esta fue realmente una gran idea. Eso sería increíble, gracias. Dijo con una gran sonrisa. Excelente, si quieres, podemos salir y estudiar junto a la piscina. El aire fresco siempre ayuda a la mente. ¿Piscina? Preguntó Katara antes de fruncir el ceño, dándose cuenta de por qué su madre seguía insistiendo en que fueran a la tienda de trajes de baño. Mientras salían juntos de la habitación, Tensei no pudo evitar sonreír. Caminó hacia la impresora sobre el escritorio y levantó las dos hojas que hizo antes. Tenya, ya tienes la mente puesta en lo que quieres hacer y en quién te convertirás. Hizo una pausa mientras leía la solicitud de la escuela secundaria de la UA para su hermano antes de pasar a la segunda página, otra hoja de solicitud que tenía un espacio con el nombre en blanco. En cuanto a ti, Katara, puedo ver que tienes interés y el impulso para hacer lo correcto. Sin embargo, no diré nada. Si quieres convertirte en un héroe, debes tomar esa decisión tú mismo. A través del pasillo trasero de la casa, Katara miraba la gran piscina cubierta con un pequeño brillo en sus ojos. Simplemente se sentía bien al tener una gran fuente de agua cerca mientras se sentaba en el patio cerca del borde. Miró a Ida mientras él rápidamente colocaba sus libros sobre la mesa, riendo porque ya tenía una sonrisa gigante en su rostro. Entonces, Katara, hoy estoy aprendiendo los fundamentos de la economía de la historia japonesa. Con mucho gusto te ayudaré a resolver este tema. Uh, claro. Suena divertido. Respondió con sarcasmo mientras tomaba la hoja que Ida le entregó. Si bien no entendía una palabra sobre lo que él estaba estudiando, sabía que tendría que aprender todo lo que pudiera sobre este lugar. Ella sonrió, agarró el bolígrafo y se inclinó hacia la página que tenía delante. Hagámoslo. Estudiar a pesta. Murmuró Katara mientras caía en su cama esa noche. Su cerebro sentía como si estuviera latiendo en su cabeza por la sobrecarga de información que estaba tratando de acumular un día. Sin mencionar que Tenya no era una maestra lenta para ella. Él actúa como si esto fuera tan básico como respirar. Ella se rió para sí misma y se frotó la frente. Miró por la ventana hacia el cielo oscuro y notó que el sol ya se había puesto durante varias horas. Después de que Tenya dijera que necesitaba irse a dormir para ir a la escuela al día siguiente, se encontró con sus padres que iban a tener una cita juntos. Tensei también mencionó que iba a estar trabajando en la oficina el resto de la noche. Pensó que simplemente regresaría a la habitación e intentaría dormir. Sin embargo, en la cama, su mente corría tan rápido que no había manera de que pudiera relajarse por algún tiempo. Y ahora estoy aquí solo y no puedo dormir. Suspiró para sí misma mientras volvía a sentarse. Necesitaba hacer algo relajante para calmar su mente, algo con lo que se sintiera más cómoda que cualquier otra cosa en ese momento. Necesitaba agua. Pensando en lo anterior, salió de su habitación, miró y notó a Tensa y sumido en sus pensamientos en su escritorio. Su rostro estaba enterrado en el papeleo apilado encima, sin darse cuenta de que ella se asomaba al interior. Sin querer molestarlo, Katara se dirigió a la puerta de entrada y la abrió silenciosamente. La cerró detrás de ella y caminó a través de la casa vacía de regreso a donde estaba antes. Una vez dentro de la sala de billar, esbozó una pequeña sonrisa al ver el agua oscura quieta frente a ella. La luz de la luna iluminaba la superficie, proyectando hermosos reflejos en el techo de la habitación oscura. Katara se quitó los zapatos y se sentó en el borde del agua, dejando caer sus pies en la refrescante piscina. Solo tres segundos después y su mente ya dejó de sentir la sensación palpitante que había estado experimentando. Ahora simplemente dormiría aquí si pudiera. Ella se rió para sí misma. Dio varias patadas con los pies, dejando que el agua salpicara y formara pequeñas olas. Extendió la mano y dobló una pequeña bola de agua. El orbe húmedo giró suavemente en el aire sobre sus dedos, provocando una sonrisa en el rostro de Katara. Entonces, su mente volvió a hacer clic. Si estoy aquí en el lugar, necesito un lugar para practicar mi control. Dijo mientras se levantaba. Sabiendo que estaba sola en ese momento, supo que era el momento perfecto para hacer esto. Llegó el pie a la superficie del agua, pero no se hundió. En cambio, el agua empujó contra ella para soportar su peso. Caminó lentamente por la superficie ondulante del estanque hasta llegar al centro. Se quedó quieta durante varios segundos, respirando profundamente antes de levantar las manos a los costados y sacar dos chorros de agua con ella. Dando giros lentos, atrajo el agua alrededor de su cuerpo como dos serpentinas de papel, sin dejar que una sola gota cayera fuera de su lugar. Las columnas de líquido subieron por sus brazos y lentamente cubrieron también sus hombros, casi como si una gran serpiente se posara sobre su cuerpo. Bajó los brazos junto con lo que dobló, el agua bajó y se elevó sobre la superficie. Ella permaneció allí por unos momentos, mientras sus ojos miraban al techo, su mente finalmente tranquila desde antes. Ahora ella realmente había tomado su decisión. Continuaría practicando su control aquí cuando pudiera, y aprendería las nuevas formas de este mundo de sus nuevos amigos aquí. De ahora en adelante, esta era su nueva línea de partida.